Muy buenas tardes, amigas y amigos de Paseo en Moto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy me encuentro en FRC Motor Store en Viña del Mar, en el local de mis amigos que gentilmente me han facilitado esta unidad para que podamos hacer una toma de contacto, un mini review. No un review, pero probarlo un poco porque quién sabe, podría ser la próxima moto del canal. Pero eso lo vamos a saber ya luego de la intro. Comencemos con algo de la historia de esta moto, que se fabricó entre julio del 2011 y diciembre del 2017, siendo esta la última de año de fabricación. Tiene un motor de 800 centímetros cúbicos, igual que su hermana mayor, la F800, pero está un poquito capada en la electrónica. También existe un modelo bien similar que la F650GS, pero no confundir con la G650GS. Estas son bicilíndricas y comparten gran parte de la electrónica con la F800. Esta, en particular, tiene, como dije, 4.000 kilómetros. Está prácticamente nueva. Su dueño la usó muy poco, por lo tanto, vale mucho la pena revisarla porque probablemente una como esta no vamos a encontrar en otro lado para hacer una toma de contacto en el canal. Como les dije, vamos a partir con el motor. Un motor bastante común en la gama BMW, un bicilíndrico, ¿cierto?, paralelo, con refrigeración líquida, que desarrolla, en este caso, dado lo capado que está electrónicamente, 75 Nm y 77 HP. Esos 75 Nm, que son bastante, los desarrolla a 5.500 revoluciones por minuto. Un monocilíndrico probablemente iría mucho más abajo en las RPM, pero para ser un bicilíndrico igual tiene muy baja esa entrega de potencia, ese par. Si se fijan, viene sin el cubre cárter, que es opcional en este modelo. En la F800 ya venía de fábrica, pero siempre se le puede adaptar dado la amplia gama de accesorios que venden para esta moto. Esta es una moto, como dije, tiene un catálogo de partes enorme, una cosa que a mí me encanta porque puedes adaptarla a lo que más te guste. La rueda delantera es una llanta de aleación Aro 19, viene con un neumático 110-80-19, en este caso están montados unos Anaki. La verdad es que tiene un neumático que es de bastante carretera, por así decirlo, no es tan off, pero que se comporta bastante bien, tiene un muy buen agarre. Si vemos la pinza delantera, tiene una pinza delantera Brembo de doble disco de dos pistones cada uno, que tiene una frenada bastante adecuada. Eso sí, como diferencia con la F800, vamos a ver que la horquilla es un poquito más delgada, es de 41 milímetros. Ya lo vimos en el video anterior y eso impacta bastante en la geometría de la moto y cómo frena esta, porque se flecta más o menos según el ancho que tiene. Y además su recorrido es un poco menor a la F800. Vamos a la rueda trasera. La rueda trasera es Aro 17. Viene con un neumático 140-80-19 y atrás también tiene una pinza Brembo, ¿cierto? Pero de un solo pistón. La verdad es que nada normal. Sabemos que la frenada en la rueda trasera no es la que más nos interesa que sea fuerte, pero asegura el queso Brembo que es de buena calidad. Otra cosa que también es relevante es que el basculante, de hecho toda la serie de esta gama 800 es de aluminio, es de aleación y es bastante liviano. De hecho la moto, para hacer una moto de la cilindrada que es de 800 centímetros cúbicos, pesa con todos sus líquidos 210 kilos, que es bastante bajo el peso para una moto de estas características. Perfecto, esto lo voy a leer porque directamente es una especificación bastante extraña. La moto, la F700 y la F800 tienen muchísimas configuraciones de asiento. Como dije, tienen un catálogo de partes enorme. En esta en particular, de fábrica, viene con 820 milímetros de altura, 835 en asiento comfort, 790 en el low seat y puedes llegar a 765 milímetros poniendo el asiento low y con el cambio de violetas a violetas más bajas que vienen de fábrica. Eso sí, que tienen una contra. Si colocas el cambio de violetas, te baja el recorrido de las suspensiones. Una por otra. Lo otro característico de esta moto es el tipo de chasis que viene, que es un chasis muy parecido a los Trellis, que a mí la verdad es que me encanta y además viene pintado rojo, que es muy característico también. El estanque es de 16 litros. Con una, la verdad es que un consumo promedio que ronda los 20 kilómetros por litro, que es bastante bueno considerando la potencia que tiene. Ahora, este motor, si tú lo aprietas fuerte, da bastante menos.
pero en general, si tú tienes un manejo relajado, debería darte los 20 litros. Otro aspecto que tiene esta moto, que hay varias versiones. Hay versiones con suspensión electrónica, con ESA. Todas las que llegaron a Chile al menos vienen con ABS. Aquí está el botoncito que se puede desactivar, cosa que en muchas motos se extraña que vienen con ABS y no traen el botón. Esta lo trae. Y algunas también tienen indicador de los PSI de cada, o la presión de neumáticos. Quiero mostrarles algo que me gusta mucho de esta moto. Son las pedaleras. Las pedaleras son extraíbles, la goma, pero además los pedales son anchos. Son súper cómodos para hacer off-road. Y son los mismos que vienen en su hermana mayor, la F800. Por lo tanto, esta podríamos modificarla bastante con los accesorios, como les dije, para dejarla bien campera. A pesar de sus llantas y, como dije, que la suspensión es un poco diferente. Pero la vamos a probar en terreno. Yo creo que eso es lo más adecuado para poder hablar al respecto de la moto. Y que no se me quede atrás el tema del estanque. Si se fijan, es muy característico en esta línea de moto que el estanque va atrás. Y en realidad no es que vaya atrás, va al centro de la motocicleta. ¿Para qué? Para conservar el peso 50 y 50, una distribución de peso óptima. Ok, ok, mucho bla bla, pero hay que probar la moto, así que vamos a ir a buscar las llaves. ¡Hola! Test drive, perfecto. San y salva, la devuelvo. Gracias. Es mejor a veces tener amigos que plata. Ellos venden esta moto, por si acaso. Por si alguno está interesado, ahí está el número de teléfono. Arribita, lo dejo. Ellos esta moto la tienen en venta. Ok, ¿qué tenemos? La llave de contacto está aquí. Si se fijan, esta es una toma de voltaje para accesorios. Botón de ABS, el info que está acá, que debería ir cambiando las cosas. Ahí están los grados. ¿Pero ese crucero tiene? No, no tiene. Ah, son los kilómetros. Bencina, ya. Temperatura motor, perfecto. Estanque, cuenta kilómetros. Esta moto debería llegar como a los 180 kilómetros por hora sin ningún problema. ¿Modos? ¿Tiene modos de conducción? Road. Ah, rain. Tiene modos de conducción, perfecto, ya. Entonces, se fijan, no tiene botón rojo clásico que está acá, sino que está este. Apretamos el embrague. O está en neutro igual. Y sería. ¿Cómo suena? Suena bien. Ok, el botón de ABS, o sea, la luz de ABS parpadea o titila hasta que andamos un par de metros. Uy, es bajita. Esta viene con el asiento de 820 porque es la que viene, el que viene de fábrica. Vamos a dar una vueltecita corta. Esto es un test drive, no es mi moto, así que no vamos a andar muy fuerte. Uy, 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 no, si tira. El manillar me gustaría un poquito más ancho, un poquito más alto. Eso se resuelve con alzamanillar, pero es un poquito, porque siento un poquito bajo el manillar, pero es mínimo. El sonido es agradable, es un sonido de un bicilíndrico que suena bien, que no tiene las normas Euro 5, que apagaron los motores así de una. Esta suena bastante bien para ser de fábrica. Ojo que cambiando el escape, estas suenan increíbles. Este motor con el escape Arrow, por ejemplo, uff, es una delicia. Los espejitos están a la altura. Yo me gustaría un poquito más anchos, pero están buenos, están buena altura. El tamaño es muy bueno y no vibran nada. Para uno que viene de motores monocilíndricos que siempre vibra, uff, esto no vibra nada. El parabrisas es bien bajo. La verdad es que hay millones de opcionales de parabrisas, millones. O sea, esta sí que es una moto que, como dije antes y lo voy a repetir probablemente mucho, es que tiene cientos de opcionales. Uno puede comprar lo que uno quiera para esta moto. Quieres un parabrisas alto, mediano, bajo, el que se te ocurra, todos los venden. Es sorprendente la cantidad de opcionales que tiene. Así nomás, vamos cruzándonos. Lo que sí, que la suspensión delantera es blanda y se nota porque cuando uno frena fuerte se clava de inmediato y es cómodo. Depende del uso que le vayas a dar. Probablemente por un uso más off-road no sea tan el óptimo, pero para ciudad o carretera está cómodo. Sobre todo para uso turismo más que carretera como racing. El asiento
me sigue gustando más el del Himalayan. Probablemente el asiento más cómodo que he probado en la vida, pero este no está nada de mal. Y lo otro es que puedo moverme fácil. Miren, llego atrás, estoy sentado en el casi en el del pasajero y no hay problema. Hola, hola. ¿Una katana? ¿Es una katana? Sí. ¡Qué rara moto! ¡Está buena! ¡Te felicito! ¡Le pegaste su cariño! ¡Gracias! ¡No es mía! ¡Qué chora una katana! Para los que no conocen la katana es una moto mítica más antigua que la cresta. Muy, muy, muy antigua. Y que se rehizo en esa, lamentablemente esa se cayó. pero una preciosa moto. Esta versión, como les dije, algunas de estas F700 vienen con indicador de presión de neumático. En particular esta no trae, es un accesorio súper barato de comprar, con esos relojitos que se ponen y que viene un pin en cada rueda, funcionan perfect. No he hecho ningún review de esos, pero gran parte de mis amigos con los que yo salgo tienen. Y es barato, no es algo que en realidad, bacán si lo tiene, pero si no lo tiene, da lo mismo. No importa. Tiene reloj, que me interesa mucho. Y la visibilidad de todo es cómoda, está fácil de leer. Que es algo que se agradece. ¿Se acuerdan cuando probamos la Vogue y que tenía panel y el panel, pero estaba lleno de cosas? Ese tipo de panel a mí no es el que más me gusta. Me acostumbro, evidente, yo creo que si uno es el dueño de la moto, se acostumbra. Pero este panel me encanta, además que lo encuentro tan clásico en las letras GS, una maravilla. Lo que me gusta mucho de esta moto, que es una moto como que no pasa de moda. Que todavía, si uno mira la F750 o la F850, que son la continuación, la diferencia evidentemente está en el panel, que hoy día es un TFT en color. Pero estéticamente, el exterior es súper similar, y eso igual se agradece. Que no cambian tanto de una generación a otra, porque de alguna forma hace que la antigua o la generación anterior como esta quede totalmente desactualizada. Y eso igual es como pro, es súper pro. ¡Oh, off-road! ¡Wow! No, como no podemos hacer off-road en esta moto, lo que vamos a hacer es algo un poco más ridículo. Lo que vamos a hacer es ir a jugar a los adoquines. ¿Qué cosa más linda que son los adoquines? En sus países también hay calles de adoquines, ¿cierto? ¿No las han ido destruyendo? Bueno, acá las han ido destruyendo. En Chile, como que tenemos una obsesión de ir pavimentándolo todo, y las pocas calles de adoquines que habían, muchas de ellas preciosas, en vez de repararlas, y yo sé que es caro, porque picar una piedra y cortarla como pica piedra, es caro, mucha hora hombre, pero en vez de hacer eso, han ido pavimentando, y eso ha destruido parte del patrimonio. Así que, pero vamos a ir a una de las pocas calles que quedan de adoquines acá en Viña. Si algo yo agradezco a estas motos, que llevo muy pocos kilómetros manejado, pero que en general son facilitas de manejar. O sea, como que te subes y es como ¡pum! Manejáis. No, la postura de manejo es cómoda, vais con los brazos bien. Me gustaría un poquito más arriba. Esta no es así, pero tampoco es incómoda, para nada. Recuerden que yo mido 1,81 m, 1,82 m por ahí. Entonces, claro, no cualquier, para mí, deformidad de cuerpo, no todas las motos quedan bien. Otra cosa que son menores, acceso a las ampolletas, miren. Es ahí, inmediato, con harto espacio. Agradable, está toda la vista. Llegar a intervenir en caso de que uno quiera hacer una mantención. Bien hecho, me gusta. Para instalar chucherías, ustedes saben que me encanta instalar cosas. Me encanta AliExpress. Algo que me falta de aquí, que sí yo tenía cuando tenía la G650GS, son los calientapuños. Me llama la atención que esta no los tenga, pero es la versión. Ahora, es algo también muy barato de instalar. Qué cómoda esta moto. Parece que no anduviese en cemento. Se pasó lo cómodo. Muy cómoda. Este pavimento no se nota, o sea, este adoquín no se nota, pero está súper mal mantenido. Está hecho pedazos porque aquí pasan todos los microbuses. Ustedes comprenderán cómo está un adoquín
con el peso de los microbuses llenos, muy malo. No, está muy malo. ¡Qué delicia! ¡Es muy suave! Se pasó. Esta parte está muy mala. Nada, bueno, no hay ni ruido. Está súper apretada esta moto. ¿Qué les parecería en el canal si yo me comprase una moto como esta? ¿Les gustaría? ¿Les parece? ¿No les parece? Les pido ahí que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parecería una F700 en el canal? 700, no 750. Sinceramente, no, me encanta la 750 y la 850, pero no me alcanzo. No, asuman que eso es imposible. No hay auspicio en este canal que logre sustentar una moto como esa. Pero una como esta, que podría alcanzar. La suspensión es blandita, a mí es un tema que en lo personal no, hoy día no disfruto tanto, pero que es súper cómodo para andar en ciudad, para andar en carretera, para hacer off-road suave. Sí, pero es blandita, como que se clava harto cuando uno frena más fuerte. Y lamentablemente esta suspensión no es regulable. La trasera, eso sí, es regulable en precarga. Qué rico como tira, bro. Qué maravilla de moto. Todas las motos me gustan y esta está como nueva. Qué placer, me siento en 2008 probando el test drive, cuando habían test drive. ¿Se acuerdan? Qué linda época que habían test drive en este país. Ahora se han vendido todas las motos, hasta los test drive. Si te gusta, créele a tu youtuber favorito que la moto es buena, porque no tienes cómo probarla antes de comprarla. ¿Y si me voy en esta? ¿Qué dicen ustedes? O seguimos viendo. Me encantan todas las motos, ese es el problema que yo soy. Yo creo que a ustedes, a muchos de pasa les parecido. Que prueban una moto y les gusta, prueban otra y también les gusta, prueban otra y les gusta. Ahora, tiene defectos, que hay cosas que a mí no me han gustado. La suspensión la encuentro un poco blanda. O sea, se nota el tiro que se clava. Segundo, la altura del manillar la encuentro un poquito bajo para mí. El motor, una delicia. La KTM, la 390, tenía 42 y 37 Nm. 37. Esta tiene 75. O sea, es años luz la diferencia. Otro aspecto que no me gusta es el tema de las llantas. Hubiese preferido que tuviese llantas de rayo. Y sí, porque ya pasé por las llantas de aleación y siempre uno tiene miedo que se doble. Qué maravilla manejar esta moto, muy rica, muy muy rica para esto, para rutear, para venir a la playa, una salida off-road de repente. Probablemente no es tan off-road como lo que yo quizás ando buscando o que espero, pero como moto, excepcional, o sea, realmente exquisita y tiene una pinta. Uff, yo creo que todo el mundo te mira en esta moto, que se ve grande, se ve como bonita y moderna. Te buscas una en buen estado, tienes moto probablemente para siempre. Cabe señalar que estas tienen motor, o sea, diseño BM y todo BM, pero fabricado por Lonsin, ojo ahí. La misma de la Vogue. Ok, algunas conclusiones ya finales. La moto, exquisita, es tan particular, está igual que nueva. Súper fácil de manejar, como vieron me subí y es como que me hubiese puesto un guante. Bajita de asiento, cómoda para llegar con los dos pies, o uno incluso, si es que no eres tan grande como yo, porque yo soy alto, no grande en realidad. Económica, da 20 km por litro, un motor que tiene potencia más que suficiente para andar y recorrer el mundo entero. Recordemos que, por ejemplo, la chica que trabaja con la gente de Motomundi se fue desde
el sur de Chile hasta Alaska en una moto con este mismo motor. Es decir, es una moto que de alguna forma te da la seguridad de que es muy buena. Hay una fiabilidad detrás de esta moto excepcional. Y por supuesto tiene un montón de accesorios aftermarket para poder volverla más ruda o incluso más crucier. Si quisieras, por ejemplo, ponerle maletas, etcétera, está ahí, pero absolutamente de todo, soportes del que te imagines. Y eso es algo que se agradece, poder comprar tu maletita, tu parabrisas, tu cubre cárter, tus defensas, todo, llegar y poner, que haya, busques en Mercado Libre, en AliExpress, en tiendas, en motos, en Motomundo, en el lugar que se te ocurra, vaya a encontrar de todo. Por supuesto también, eso es muy rico. A mí, que me gusta personalizar las motos, bien, me extraña que no tenga calientapuños. La verdad es que una moto de este precio, bueno, en realidad no todas tienen, hay algunas que no tienen, pero me extraña que no tenga calientapuños, debo decirlo. Cosa muy simple y barata de poner. Rico que tenga modos de conducción, tiene modo rain y modo road. Todo lo que son botoneras, etcétera, se ve muy buena calidad. Por lo tanto, es una excelente moto para alguien que quiera un uso mixto, una moto que no atemorice, que sea simple de manejar, no tan alta. Excelente elección. Esto, recuerden, no es un review, es una toma de contacto. Por lo tanto, hasta aquí con el capítulo del día de hoy. Como les dije, este no es un review tan completo como los que suelo hacer, sino que es una toma de contacto. La moto no la tenemos por día, sino que teníamos para poder mostrarla, probarla y darle una vuelta y contarles un poco sobre ella. Así que hasta ahí con el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, déjenmelo en los comentarios. ¿Ustedes creen que debiésemos seguir probando motos en esta línea? Una onda relajada, quizás con capítulos más cortos. Díganmelo, háganmelo saber y podemos hablar quizás con los amigos de FRC. A ver si me prestan algunas otras motos por ahí. Vi una 1002, por ahí una Super Teneré. He visto otras motitos en la tienda que valdría la pena pegarles una revisada y a ver si es que las podemos mostrar en el canal para que todos las conozcamos en detalle. Así que bueno, hasta ahí con el capítulo del día de hoy. Un abrazo y no se olviden de seguirme en Instagram por supuesto, @depaseoenmoto, y suscribirse al canal. Un abrazo ahora sí y nos vemos en la ruta.